Muy buen día, amigos y amigas. Bienvenidos a este su canal de salud, nutrición, medio ambiente. Con lo natural, de lo natural, siempre en respeto a la Madre Tierra. Les recordamos, mi nombre, Luis Antonio Melón Gómez, tengo 62 años de edad. La información que le damos acá es cultural, es académica, de ninguna manera recetas médicas. Esto que damos no son recetas médicas. Siéntase libre de consultar su especialista como a bien lo desee. Saludamos a nuestros amables suscriptores o las personas que nos ven ya en 46 países. Ahora ya saludamos muy especialmente a las personas que nos ven allá en Rusia, en Grecia, en Tailandia, en Ghana, en África, en Japón, en Israel, todo, casi toda Europa, 90% de Europa, 100% de América, el Caribe, ¿ya? Entonces los saludamos muy alegremente y con todo el agradecimiento de nuestra parte por el tiempo que nos dedican a ver esta información. En los comentarios que las personas nos hacen, ya tenemos más de 3.000 comentarios en más de 5 millones y medio de minutos que ya nos han visto. Nos dicen, por favor, usted dice que centrifugar el agua se daña en el video del agua gelical. Entonces, ¿cómo hacemos los jugos? Entonces, que los jugos no sirven, los jugos se dañan. ¿Y qué pasa con los extractos? Entonces, por favor, usted nos puede enseñar a hacer jugos sin necesidad de utilizar estas cuchillas de la licuadora, que no se me dañe la fruta. Eso, y nos hablaron mucho. Por favor, diga algunas propiedades de alguna fruta para determinada cosa. Ok, este video, esta información, es para hablar genéricamente de las frutas. Y digo genéricamente porque yo alguna vez duré, no sé, muchos años que me puse a estudiar la famosa frutoterapia. Cogimos más de 100 clases de frutas y estudiábamos y practicábamos y leíamos y aprendíamos que la papaya tiene esto, que la patilla, que el melón, que la uva, que el resveratrol, que la guanábana. El Instituto Luis Pasteur en Francia dice que la guanábana es la mejor quimioterapia. Aquí tocaría decir es bioterapia. Que el banano contiene esto, que la manzana, que la fresa, que el kiwi, superfruta, que el mangostino, que el mamón o la guaya, lo llaman por allá en Puerto Rico, en Centroamérica le dicen la guaya, el mamoncillo, la granadilla, etcétera. Si fuéramos a hablar de las características y propiedades de las frutas, tocaría hacer más de 50 videos y yo creo que no alcanzaríamos para hablar de cada una, qué tiene cada una hasta ahora descubierto, para qué sirve, cómo se debe comer y cómo no se debe comer y no se deba mezclar. Entonces vamos a hablar genéricamente, no profundizando a cada una porque pues no terminaríamos en este tema. Entonces hoy les vamos a enseñar a hacer jugos o extractos o batidos sin necesidad de dañar la fruta, de centrifugar el agua. Entonces acá tenemos unos aparatos. El primero, el más chévere, mira, esto es aquí en Colombia. Recuerden que soy colombiano, vivo en Bucaramanga, departamento de Santander. Departamento aquí es como decir en Estados Unidos, en otra parte, el estado. Estado de Santander, su capital, la ciudad más bella de Colombia, Bucaramanga. Vea, una tama, aquí le decimos tama, es como una especie de colador. Es como una especie de colador, solo que ella es de cáñamo. Es algo que lo ven que uno puede raspar, ¿va? Entonces hace como una especie de rallador, pero sin tener cuchillas. ¿Sí ve? Vea. Todas así. Entonces yo aquí puedo como rallar la fruta sin dañarla. Esta tama, ¿sabe cuánto vale? $2. $2.
6,000 pesos aquí en Colombia, ¿sí? Y en ella era que antiguamente todos nuestros antepasados, madres, abuelas, hacían los jugos, hacían la chicha, una bebida de maíz, hacían masato, masato es una bebida de arroz, en fin, esto era lo que se utilizaba en la casa y en algunos casos hasta la utilizaban de sombrero, se colocaban aquí unas cosas de algodón y se la llevaban allá para protegerse del sol. Mejor dicho, vea, tan sencilla, tan poderosa. Ahora la van a ver en acción. Veámosla aquí encima de la piña. ¿Ya? Tenemos un molino. Esto es un molino para sacarle a frutas como la uchuva, pero sobre todo la uva, porque ella tiene en la cáscara y en la pepa casi todo su poder. Se llama resveratrol y las antocianinas están es en la cáscara. Y mira la clase de uva de la que estoy hablando. Aquí le decimos criolla, Isabela, mi mamá se llamaba Isabel, también la llaman Ursi, de esta, de la que tiene ese pigmento vino tinto que está en la cáscara, resveratrol. Entonces necesitamos sacar el nutriente de la cáscara y de la pepa, el aceite. Están haciendo un aceite de la pepa de la uva maravilloso para combatir el cáncer. Entonces este es un molino, él no centrifuga a una velocidad de 8000, él da las vuelticas así muy suave y mira que él no tiene cuchillas ahí adentro, no tiene ninguna cuchilla, se hace por aplastamiento, aquí tiene unos pequeños, algo dentado, pero sin ningún daño a la fruta, y ella lo que hace es girar suavemente. Ella no va a una velocidad, no, ella va así, va como a esta velocidad, y lo que hace es por aplastamiento, por trituración, y van a ver en el extracto que hagamos de la uva, cómo el pequeño residuo que sale es mínimo, de una libra de uva te puede salir un residuo así nomás, poquitico, porque utiliza todo. Este es un aparato. Lo consiguen, se llama molino extractor, marcas, hay muchas, ¿sí? Pero dese cuenta que no centrifugue a alta velocidad y lo que hace es triturar. Ese es un auxiliar que podríamos tener. Este es otro. Este también es un otro para sacar jugos, pero mira lo que utiliza. Es una bola, no tiene cuchillas por ningún lado, no tiene, esto es para el engranaje. Pero ella también lo hace por aplastamiento. Entonces, se mete acá y ella va girando suavemente, 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 y va aplastando la fruta, sobre todo frutas duras, porque las frutas blandas, mira, esta es la licuadora, este es el extractor, este es el molino técnico, míralo, no necesita electricidad, ¿no? Necesita es la fuerza de la mano y ya. Estos, para aquellas personas, pues, que tengan medios económicos y quieran algo así como en la casa, como la tecnología y la cosa. Pero bueno, ahí se las presentamos. Opciones. Usted seleccione, escoja la que le convenga, la que pueda adquirir, la que más le guste. Ay, aquí no me gusta untarme la mano. Es mejor que se la unte, que le va mejor. Si no quiere eso, mira, una opción de bola, un molino, viene algo muy especial. Nosotros aquí en la casa tenemos esto y usted puede ver que es una licuadora, pero no es como la que todo el mundo tiene, porque una licuadora normal tienes esto, ¿ven? Seis cuchillas con un filo terrible, terrible, un chuzo terrible. Y entonces, claro, esto gira a 8000 revoluciones y esas cuchillas trituran, dañan totalmente la fibra de la fruta, la dañan. Eso, si alguien quiere bibliografía, información técnica
de esto que le hace a la fruta, yo se la puedo presentar ahí por internet. En lo que me escriban, les doy la información bibliográfica de cómo está demostrado que licuar las frutas o hacerla en los otros extractores. Es que hay unos extractores que no son estos. Hay unos extractores que en vez de esta cuchilla, ¿sí? Tienen es una cosa redondita y aquí puras puntas, puras cuchillitas. Tienen casi 150 cuchillas aquí, así, en forma como dentada. Entonces esto gira a una velocidad impresionante y lo que hace es coger la fruta y rasparla. Eso es peor que esto. Entonces lo llaman extractor. Mentira. Más de la mitad del poder de la fruta lo dañaron por esta cuchilla. Se están raspando a una velocidad y elemento de la fruta quedó allá en el cone. Este tipo de extractor, la diferencia con la licuadora es que ella no tiene colador incluido. El famoso extractor que llaman extractor, que eso no es así, tiene el colador incluido, pero es más dañino ese por la cantidad de dientes filosos que tiene que giran a una velocidad impresionante. Aquí tiene seis, pero la otra, mírenla, una pachita que tiene, que eso va dañando fibra total y usted está. Es más, en los informes técnicos, este tipo de extracto dice, hey, se le sube el azúcar, estás comiendo más caloría cuando sacas ese extractor así o cuando lo estás licuando. Tiene más dulce, se multiplica por todos estos efectos técnicos que si quiere se lo digo. Pero le digo que hay información técnica de universidades, de nutricionistas, de homotoxicólogos, de lo que quiera. Esto daña la fruta. No es conveniente esas cantidades que todo el mundo quiera hacer ese tipo de extracto. Lo puede hacer de otra manera si quiere, pero quiero decir algo muy puntual, muy claro. Señores, señoras, la mejor manera de comer la fruta es comerla así, en su estado natural. Y el mejor extractor, la mejor licuadora, la boca, los dientes. Eso es lo óptimo, lo mejor. Si quieres una uva, una manzana, un mango, lo que quiera, con la boca. Mastíquela. Eso, primera. Segundo, procure no hacer mezclas. Que me voy a comer 10 clases de fruta en un solo batido. No. No. Hay algunas mezclas que se pueden hacer, eso en la trofología, que es el estudio pues de las mezclas de alimentos, está muy claro. No puedo ir a mezclar ácidas con dulces, por ejemplo. Sí, tiene un efecto que puede ser dañino. Vuelvo y repito, la mejor licuadora, el mejor extractor que existe es la boca, masticar, comerla. Segundo, ojalá se coma una o máximo unas dos clases de frutas a la vez, pero recuerde, no ácidas con dulces. Y tercero, ojalá que al momento de consumir la fruta lo haga en la mañana, en ayunas, donde su estómago no tenga comida, que aquí no hayan carbohidratos, que no hayan proteínas animales, que no haya leches, que no haya algunas hortalizas. Es mejor solita. Si voy a comer patilla, solita. Que aquí no haya nada. Solita. Porque hay una razón en digestión que tiene la fruta. Realmente la fruta no se hace digestión en el estómago. Ella debe pasar al intestino delgado. Entonces, si yo cojo fruta con carbohidrato, con carne, con leche, con azúcar, porque a los jugos les echan azúcar o hielo, aquí voy a retardar el tránsito de la fruta hacia el intestino delgado. Y mientras ella está aquí esperando hacerle digestión a lo otro que estaba ahí con ella, la fruta se me fermenta.
se me fermenta, pierde poder, me obstruye la digestión y no la puedo aprovechar. En cambio, si la echo solita, ¿no? Manzana, banano, lo que quiera, solita, viene aquí al estómago, hace un pequeño tránsito y se fue al intestino delgado y rapidito también para el colon. Así es que la aprovecho. Entonces, quiero ser muy claro que la mejor licuadora, el mejor extractor, lo que haya es masticarla, comerla, tomarla en ayunas. Cuando uno dice en ayunas es estómago vacío, vacío, no mezclada con cosas, y entre ellas mismas, ojalá una, dos clases, no haga esos, aquí les decimos, allá en mi tierra, San Vicente y Zapatoca, dicen revueltijos, ¿sí? Es mejor de a una solita, ¿no? Eso quiero ser muy claro y muy puntual. La mejor manera de comer cualquier cosa es integral, natural y fresco. Fresco. Por favor, esa costumbre que tienen de que cogen la papaya, entonces llegan y la parten, se comen un pedazo. ¿Qué hacen con el otro pedazo? Le envuelven papel aluminio. Toxicidad. La contaminan. Toxicidad. No haga eso, por favor. Te puedo presentar todos los informes que quieras. Y hay otros que, porque como el papel aluminio es más costoso, entonces le ponen un papel de plástico, aquí lo llaman Cristaflex o Vinipel, y la forran. Entonces están pensando que el empaque del plástico es igual al empaque natural. Y de ninguna manera, amigo, esto es natural, el empaque que ella tiene. ¿Ok? Eso no lo haga. Si usted partió la patilla, por favor se la come toda. No me guarde, ella genera un poco más de arsénico y después se te vuelve tóxica, ¿ya? La papaya, lo que sea, la que sea. Grábese este adagio que tenemos aquí en Colombia y en muchas partes del mundo con las frutas, con las hortalizas, con los cereales. Después de destapado el producto, consúmase en el menor tiempo posible. No es que yo voy a pelar un banano y lo voy a dejar ahí. ¿Ah? No es que voy a partir la papaya y el otro pedazo me lo como dentro de 8 días. No, fresco. Recuérdenlo, fresco. Listo. Haciendo esas aclaraciones, entonces entramos en materia. Bueno, antes de hacer los jugos, vamos a darles unos tips, unas informaciones corticas. Por ejemplo, por favor, no le vaya a dar a su niño, a su bebé, una compota. Esas que venden en frascos, por favor. Eso no es fresco, eso no es natural, eso no es saludable. Ame a su hijo, por favor, pero ámelo con inteligencia, con conocimiento, porque todos amamos los hijos. Pero si no hay conocimiento, si no hay inteligencia, voy a darle un producto, un alimento que le va a hacer daño. ¿Quiere darle una compota al hijo fresca? Mire, vamos a ver una compota de banano para su hijo. Fácil. Coge el bananito, lo pelé, una cucharita. Mira. Mira, ahí está la compota hecha. Ya. Listo, sin ningún problema, ahí la hace. Y si el niño no se come todo el banano, usted se come el resto. ¿Listo? Vea, compota integral, natural, fresca y muchísimo más barata. Y sobre todo, a su hijo le va a fascinar. Está fresquita. ¿Sí vio? ¿Cómo es de sencillo? Mire la compota. Vea, por favor, madre, ama de casa, mira. Quedó toda. Las compotas tienen espesantes, químicos, azúcares. Y dígame una cosa, madre, ¿cuántos meses podrá llevar una disque en un frasco, allá guardado en un estante de un supermercado? ¿Cuánto tiempo lleva? No, mira, esta la acabé de destapar. Después de destapado el producto. Otra compota. Venga, les enseño a hacer otra compota muy elemental. Muy sencilla.
una compota de manzana criolla. Ya vea, fácil. Mira, esta sí que queda más chévere porque como tiene más agua, mira, mira cómo quedó. Ah, la compota, compota de manzana natural integral. Mmm, qué delicia, mira. Ya, más barata. Cuida a su hijo. Otra. Esta es una fruta. En algunas partes le dicen albudeca. Aquí le decimos melón. Igual que mi apellido. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Yo soy vegetariano hasta de apellido. Yo vine marcadito desde nacimiento a trabajar lo saludable, lo natural. También lo delicioso. Mi apellido es melón, originario de España. Entonces vea, este melón, voy a partirlo por la mitad para que ustedes vean algo. Mide esa belleza. Normalmente la gente cuando parte un melón o una uyama, eso que tiene aquí en la mitad, ¿lo ven? Mira, a esto lo llaman dizque las tripas. Yo no sé por qué le dirán así. Señores, aquí está el alma y vida del melón. Aquí. Mira. Aquí está el alma y vida. Entonces, esto llegan y lo cogen. Ay, esos son puras pepas. Bótenla. No. Mira, vas a sacar. Esto en frutoterapia se le llama mineralizante. Ahí está el poder más grande del melón. Del melón albudeca está aquí. Por allá en el Japón hay un melón que se llama melón yubari o melón king. Ese melón en Japón puede valer 6 mil, 10 mil dólares. La fruta más costosa del mundo. No sé por qué valdrá tanto por allá. Aquí en Colombia, un melón de estos vale 2 dólares nomás. Bueno, mira, mira. Mira, todo esto es puro mineral. Al melón lo llaman mineralizante, al igual que el coco. Vea, para el colon, bendito, bendito para el colon. Estreñimiento, vea. Entonces, lo que las personas llegaban y cogían, ah, no, esas son las pepas, esas son las tripas, bote eso es no sé qué. Mentira, mira. Y aquí solamente saqué la mitad de un melón. Mira todo el jugo que le saqué. Puros minerales. Puros minerales. Y qué delicia. Acá mi esposa, de dos melones, saca más de medio vaso de esto. Esto en ayunas. Aparte que es tan dulce, delicioso, es medicina total. Entonces, por favor, mira. Y aquí le quedó más agua. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Y tristemente, tristemente, muchas personas cogen las tales tripitas, lo que viene ahí por dentro, y lo botan. Mira, ¿ah? Qué delicia. Bien. Otro tip. Vamos a darles otro tip. Dejemos esto por acá. Dejemos esto por acá. Usted ve esta licuadora, ¿verdad? Y está creyendo que es una licuadora como todas. Mire la diferencia. Voy a quitar quieto ahí. Mira, ella no tiene cuchillas. Son como, es como un arbolito que es ondulada, pero mira, esto no son cuchillas, mira, 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 ahí me la estoy pasando. No corta, mira, ninguna, ninguna tiene filos, mira, 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 ninguna tiene filo. Entonces ella hace un pequeño movimiento, pues gira a la misma revolución, pero ella no me está triturando la fruta, no me la está maltratando. Normalmente una licuadora viene con esto, ¿ya? Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Vea, quito.
y pongo el otro. Mira. Y cojo. Y listo, mira. Entonces, ella le va a servir, si quiere, no para centrifugar agua, porque puede colocar papaya, las que son blanditas, papaya, puede poner mango o algunas blanditas, y la gira sin agua, no le ponga agua, para no centrifugar el agua. Entonces, coge la papaya, da un giro de unos 30 segundos nomás, y después eso lo puede coger, lo trae aquí, o la papaya directamente aquí, o el melón, o el banano directamente aquí, y aquí hace la fricción y saca, y después de que sacó ese zumo o esa sustancia, ahí sí le agrega agua, amigo, y lo puede batir con una batidora de esas manuales, batidoras manuales como esta que tengo aquí en la mano. Entonces, después de que usted sacó esa parte aquí de la papaya, de las que son blandas, lo sacó a una vasija, ahí sí le agrega agua. Pero observe, no hemos centrifugado el agua, no la hemos centrifugado. Y tal como lo vimos en el video de midiendo el ORP, midiendo pH, midiendo cloro, ¿qué efecto tenía en el agua, en el cloro, centrifugar el agua? Ahí lo comprobamos técnicamente. Hanna Instruments nos mostró con su tecnología de punta lo que le pasaba si el agua la centrifugaba. Entonces, yo ya, después de que saqué aquí la cosita, la puse en una vasija, así, le agregué el agua y mira, eso. Bato. O con un molinillo de palo. Claro, si es de palo, tengan mucho cuidado con el aseo. Ahí le quedan algunas bacterias, entonces que quede bien limpiecito. Estos son unos tips que les hemos dado para, por ejemplo, ahora vamos a mirar otro tips. Yo quiero que me voy a hacer allí, cuando vaya a consumir fruta, dése cuenta que sean naturales, porque miremos esta manzana. ¿La ve toda brillante? Ay, ay, ay. Esta manzana es nuestra. Ella no es brillante. Mira, no lo es. ¿Por qué esta es brillante? A ver, raspemos aquí un poquito. Miremos por aquí. No sé si alcanza ahí a verse. Todo eso que le estamos quitando. Mira. Mira. ¿Qué es eso que le colocaron? La hace brillar. Pongámosle candela y verás cómo prende. Mire, desapareció. Algunos dicen que es parafina, para que la manzana dure más. No, pero mire, eso quedó ahí pegado, como si fuera un plástico ahí. ¿No? Ahora, esta granadilla también brilla, pero ella no tiene lo del anterior. Mira, raspemos la granadilla, que también es brillante, ¿no? Pero esto sí es lo natural de ella. Vamos a ver si eso prende candela, como la anterior. No, mire, es que ella sí no tiene plásticos ni tiene parafina, mire. Ahí le puse bastante candela, mire. ¿Sí vieron el otro como ¡fum! Se fue. Esta no. Entonces, mucho cuidado con eso, amigo. Ok, cuando vaya a consumir, mire, ella ahí quedó, mire, ¿verdad? Porque es natural de ella, este brillo es natural de ella, este brillo le metieron ahí algo que no es de ellos, tal vez para que dure más, pero eso termina usted comiéndoselo, ¿verdad? Y si, como dicen por ahí, no, esa no la puedo afirmar, porque tendría que llevarme esto que sale esta raspadurita y mirarla en un microscopio, o que alguien, ingeniero, alguna cosa venga y analice, pero los que ya lo han analizado dicen que es parafina. Y mire donde la raspé, ya cómo se va oxidando, ya cómo cambió el color, mira, mira. Donde raspé, ¿no? Mira cómo ya cambió el color, ya es diferente, ya es diferente.